Solo una treintena de actividades presenciales se desarrollan en la actual edición de la Fiesta de la Cubanía. Entre ellas destacan presentaciones teatrales y conciertos. Para ponerlos en escena, llegaron hasta acá Raúl Paz, Quique Quiñones, etcétera, y Teatro del Viento, con la puesta número 73 de la obra Tota Bien. Tota Bien desanda la realidad cubana contemporánea, o sea, desanda zonas álgidas de la realidad cubana contemporánea desde un punto de vista muy crítico, muy cuestionador, porque yo creo que el arte también, ese es el cometido del arte, entre otras cosas, desandar esas zonas, ponerlas sobre el tapete para generar discusión, para generar polémica y sobre todas las cosas para generar soluciones. No quedan dudas, tras 2 años de confinamiento, el público agradece propuestas de valía como las que ahora tienen en pantalla. En tanto, los artistas ven en esta posibilidad un buen augurio para echar a andar. Estoy muy feliz de estar aquí hoy porque es el recomienzo después de una época complicada, una época en la que el mundo ha vivido un paro, una recesión un poco difícil, y que de pronto lo primero que se haga después que se abre sea la cubanía. Y me parece un símbolo espectacular, me parece un símbolo genial de que tengamos que promover, que tengamos que empezar de cero otra vez con la cubanía. Desde Bayamo, como empezó Carlos Manos de Céspedes, volver a empezar desde el principio. En Casa de Fiestas estuvo Raúl Paz con su nuevo CD intitulado El Puente, fonograma que compila temas de la banda sonora de la telenovela Vuelve a Mirar. Raúl Paz y Freddy Núñez Estenós, junto a Teatro del Viento, se estarán presentando acá hasta el 20 de octubre venidero, cuando concluya este jubileo. En tanto, el cierre de la mayor celebración por el Día de la Cultura Cubana estará a cargo del maestro Fran Fernández y el proyecto granmense de Orquesta Sinfónica. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.